Todos los seres humanos han sido creados uno por uno diferentes. Son todos originales. Yo no diría que queremos ser originales, yo diría que estamos buscando lo desconocido. Para mí lo importante de este lugar es cómo se mezcla el arte con el paisaje, ¿no? Y la arquitectura. Yo creo que somos una comunidad intelectualmente hablando. Esto no es una solución habitacional. Va en contra del mundo de hoy día, digamos, absolutamente en contra. La palabra poética acá ordena. Hay mucho de la piel puesta acá. Se entra sin mérito y se sale sin culpa. La existencia, la creación del mundo, ¿no es cierto? El hombre ha vivido para poder descubrirla, cómo funciona, digamos, cómo es. No solo en lo material, sino espiritualmente también. Cómo las ideas afloran, surgen, y cómo el hombre va construyendo su mundo, digamos, inventándolo todos los días, digamos. Y en eso ve que es inagotable. El hombre se manifiesta creando mundo, la casa que tiene este mundo tiene que tener una disposición, una belleza, una firmeza, en fin, para que sea un real hogar. Estas preocupaciones así, dichas, llevan a un modo de trabajar en que la palabra engendra la forma. En nuestro modo de concebir no sé, la vida, la arquitectura y la relación vida y arquitectura, tiene que ver con el nombrar. Nombrar la relación por la cual uno habita, vive, se desplaza, gesticula, ¿no es cierto?, y un espacio que le calza. Lo que está en juego es la invención de un espacio para que habite el hombre, pero creo que no solo como la materialidad de ese espacio, sino que la invención está en ese vacío, en ese espacio que tú creas. Es un espacio-tiempo que han conquistado ellos para poder experimentar, poder avanzar, construir este mundo, este lenguaje, fuera de esta realidad que tiene otro tiempo, que es el tiempo del mercado, del éxito, yo qué sé. Por eso que la arquitectura ahí es arte. Es un trabajo que tiene la libertad de tener otro tiempo. La poesía te pone en una situación abierta que todo ámbito como de la creatividad, sobre todo en carreras de arquitectura, diseño, arte, siempre lo reconocen como en su intimidad y lo llaman inspiración, lo llaman creatividad, lo llaman estar en blanco, qué sé yo. Y la poesía como que ha sabido nombrar eso. Y lo bonito es que en un comienzo los arquitectos y después los diseñadores, como en la época de los 70, han sabido recoger ese campo que la poesía les habla como en un ámbito como absolutamente como desconocido. Y eso le ha otorgado a nuestro quehacer como arquitectónico o diseño una abertura que el mero ejercicio como de la profesión creo que no lo haría. Y bueno, la poesía está siempre cantando ese espacio. No es que se haya traído después a un poeta. El poeta estuvo en el origen. Y por eso hay cabida para los poetas aquí. ¿Acaso la poesía es solo esta viva obediencia sin centros, continuamente enmudecida, ni pueblo ni mundo aún? Aumenta el peso de la tierra para hacer grávidos otros centros ajenos, nunca estando. Una y una y una y otra estrella o galaxias por cuyas separaciones el cielo despierta como añadidura. Pero ¿no es la palabra entonces mero incidente? El sexo teje y devuelve la continuidad, el pesimismo, la expectación, el razonamiento, la esperanza, la gran parodia de la libertad como apuesta al revés o al derecho entre señores y esclavos. Pero el río... Todavía el Amazonas se levanta como arco tendido sobre América, como su cima curvada. La selva no es paraíso ni infierno,